Espeleta, la próxima estación. Apenas a unos 26 kilómetros de Buenos Aires, la ciudad de Espeleta se prepara para estar más linda y para transmitir la mística que encierra su tierra negra y su gente amable. Todo comenzó en el noreste de Europa, en una pequeña región de la península ibérica de apenas 7.000 kilómetros cuadrados, con bosques de hayas, valles surcados por ríos cortos y praderas siempre verdes envueltas por las frías aguas del mar Cantábrico. Se trata del País Vasco, conocido en su lengua como Euskaria, una tierra en la que se hacen los mejores quesos de oveja, donde se cultivan las hierbas más aromáticas y en la que se exhiben con orgullo las guirnaldas de ajíes rojos y brillantes. Son los bien cotizados pimientos de Espelete, incluidos en los menús más sofisticados. La localidad de Espelete, en el Camino de Santiago, es un sitio que convoca viajeros de todo el mundo por su aire medieval, con un emblemático castillo que recuerda el linaje de los Espeleta. Sus antepasados llegaron a los Pirineos en épocas tempranas de la historia y quedaron como atrincherados entre el Cantábrico y los Montes Bajos paralelos al mar. En ese pequeño espacio supieron construir una identidad que ha resistido el paso del tiempo y que hoy se muestra radiante en las grandes ciudades de Vasconia. Es la misma esencia que marcaron a fuego en estas latitudes y en la entonces colonia. Por esa razón, Espeleta celebra hoy su herencia vasca. Los vascos ya eran trabajadores, soñadores, alegres, profundos. Viven con igual intensidad los Sanfermines y las cruces, la cocina y el arte, una partida de mus y un juego de paleta, el día y la noche. Ellos jamás negociaron su libertad. Su fuerza indomable los resguardó de los abusos monárquicos y les permitió defender a capa y espada los fueros que tanto tiempo les costó conseguir. El roble de Guernica simboliza esa épica y es casi tan icónico como sus alpargatas de yute, la boina y el cinturín. Prefirieron dejar esa tierra antes de ceder a presiones foráneas o a las contiendas carlistas. Optaron por una diáspora que los llevó a instalarse en suelo americano y en otros sitios que reclamaban gente de bien. Promediaba el siglo XVIII y el Nuevo Mundo exhibía un paisaje que reclamaba la intervención del hombre. Y los robustos vascos estaban dispuestos a transformar esa naturaleza exultante en una oportunidad para ellos y para su descendencia. La provincia cisplatina, con su capital, Montevideo, era la gran alternativa, y a ese puerto floreciente llegó a fines de aquel siglo Joaquín de Espeleta, vasco joven, ambicioso, emprendedor como pocos, dispuestos a modificar las llanuras que bordeaban los ríos mesopotámicos. Allí encaró todas las tareas y trató de llegar a las tierras que necesitaban la presencia de un hombre importante. Fue curtidor, carrero, pero también tuvo tiempo para crear saladeros, postas, caleras y hasta una iglesia para su Virgen de Aranzazu. También hizo escuelas para sus hijos en la provincia de Entre Ríos, particularmente en las orillas del Paraná, en lo que es hoy la ciudad de Victoria. Sus descendientes y otros paisanos visionarios como él se ubicaron más al sur y llegaron a las tierras desoladas que otro vasco, Juan de Garay, fundador de la ciudad de la Santísima Trinidad, ofreció a sus compañeros de la travesía fundacional como símbolo de reconocimiento.
a los Izarra los seguirían otras familias que eligieron tierras más altas de Quilmes, que había pertenecido al pago de la Magdalena y que se extendían con su peculiar tapiz hasta el río. El mismo río por el que ingresaban los negros esclavos provenientes del Golfo de Guinea, que se incorporaban como criados a las familias más influyentes. Allí, en el sur de lo que es hoy Quilmes, levantaron tambos, ladrilleras, molinos y chacras en torno a casas señoriales que frecuentaban las familias más tradicionales de Buenos Aires, que llegaban con sus carruajes. La de los Laguarde era una de ellas, también la de los Arrieta, la casa de los del Valle, los de la familia de Paul. El teniente coronel Severo Antíoco de Espeleta hizo lo mismo que había hecho su abuelo. También él tuvo la capacidad para descubrir la riqueza de las tierras que el presidente Mitre le había ofrecido. Esta vez, a la vera de un río color de león que se abría al mundo a través del Atlántico. Como en otros pueblos, los vecinos más influyentes donaron tierras de sus estancias al ferrocarril para favorecer un progreso que finalmente llegó. Y un día pasó el tren por esta casi ignorada comarca, oculta entre dos centralidades que se disputaban su posesión: Quilmes al norte, Berazategui al sur. Era 1872, y el ferrocarril que partía de la estación central con destino al puerto de Ensenada llegaba hasta la estación Circunvalación, cargado de los tarros que subían y bajaban al amanecer para asegurar la provisión de leche en todas las casas. El carro de Don Taileche lo hacía en Espeleta, en las calles próximas a las 7, ahora calle Carbonari. El tren se detenía unos minutos en Quilmes y seguía su marcha lenta hacia el sur, mientras el poblado crecía en silencio, en la misma dirección, con viviendas que añadían cada año una habitación más. Nuestro Espeleta, el teniente coronel que había participado en las guerras del Paraguay, logra en 1890 que el tren de la Boca se detenga en las tierras que había cedido más cerca del saladero de Nelson, sobre el arroyo Jiménez, que entonces recibía embarcaciones, facilitando así la venta de las hortalizas que se extendían a ambos lados de los rieles entre floridos montes de ciruelos. Fue un primero de octubre y nacía el pueblo. Un pueblo que ansiaba legitimar su identidad y que lo lograría merced a la insistencia de una comisión de vecinos en la que figuraba, por supuesto, el apellido Espeleta. El 19 de diciembre de 1903, el Superior Gobierno de la Provincia de Buenos Aires decreta su fundación en el partido de Quilmes, frente a la estación que le otorga su nombre. Les recuerdo que Espeleta significa tierra de boj. El boj es un arbusto no muy alto, con flores blanquecinas, muy abundante y muy simbólico en la cultura vasca. Como en todos los inicios se instalaron en las calles todavía de tierra, con profundos zanjones llenos de sapos y de ranas, identificadas con números, jóvenes profesionales, ávidos comerciantes, maestros de vocación, también seducidos por un escenario abierto, extenso, accesible y promisorio. La cercanía del Río de la Plata, envuelto en humedales, y su leve altitud sobre la costa, les aseguraba un aire puro y renovado que pronto advertían los visitantes que con frecuencia recorrían el largo camino desde la capital hasta Espeleta por la avenida Los Quilmes o por la avenida San Martín, bordeando los rieles.
Espeleta ya era una tierra generosa y por eso abrió sus puertas a hombres y mujeres de todo el mundo dispuestas a trabajarla dignamente. La colectividad italiana elegirá Villa Augusta para conservar su tradición religiosa en torno a San Vito y a Santa Teresita, con la misma fe que los eslavos depositan en su hermosa Virgen Negra, Nuestra Señora de Częstochowa, no muy lejana. Pronto la flamante jurisdicción del partido de Quilmes desarrolla un marcado perfil industrial con la instalación de las fábricas de vidrio, La Estrella, El Progreso, La Constancia, con famosas ladrilleras y también con los talleres que se improvisaban en las propias viviendas. Mientras tanto, la tierra y el sol hacían lo suyo. La familia Rosso tenía 2 hectáreas cultivadas con vides en las zonas de Villa Augusta y Villa Sobral, y contiguo al viñedo se hallaba la bodega con capacidad para producir 600.000 litros de vino al año, llegando a producir un tipo de champán dulce que se vendía en los mejores locales de Buenos Aires. Con el esfuerzo de los vecinos, se levantarán la Escuela Feliciano Chiclana y la 52, la Sala de Primeros Auxilios, el Destacamento de Policía, el Telégrafo, la Sociedad de Fomento Edilicio y Cultural y los clubes Unión y Sol de Mayo. Mucho después lo haría el Aeroclub, ahora en jurisdicción de Berazategui. Las casas bajas, con jazmines en el frente, separadas por terrenos baldíos que permitían divisar el horizonte, fueron conformando una vecindad de gente solidaria, siempre dispuesta a sumarse a los proyectos que anunciaban el bienestar, el progreso y la seguridad de las jóvenes familias que habían llegado de Barracas y de La Boca, amenazadas por una epidemia que había cobrado ya demasiadas víctimas. ¿Cómo olvidarse de las familias García, Garay, Godoy? ¿Cómo olvidarse de Esmeralda, de los Garrido, de los Ramos, que marcaron también a fuego la historia de Espeleta? Pronto se reemplazó el carbón de las locomotoras con la llegada del Ferrocarril del Sud. Entonces, el jefe de la estación, todo un símbolo de autoridad, controlaba con su icónica campana la frecuencia de los servicios diarios, que incluían coches ingleses con bar, con una clase de primera, con asientos de cuero y otra de segunda. Pronto los andenes, que habían sido hechos con tablones, empezaron a poblarse con estudiantes que se dirigían a las universidades y de hombres con traje y corbata que trabajaban en la ciudad. De los trenes bajaban los operarios de las fábricas y los albañiles que no cesaban de construir nuevas viviendas en los terrenos que se vendían en cuotas con amplísimas facilidades de pago. Había espacio suficiente para armar huertas, criar conejos y hasta para dar forma a prolijos gallineros y estanques con patos que aseguraban alimentos sanos y frescos durante todo el año, y que luego se regalaban, con cierto orgullo, a los maestros y a los parientes que nunca faltaban para las fiestas navideñas. Espeleta no paró de crecer, dando vida a nuevos barrios en tierras más cercanas al emblemático cementerio, como es el caso del barrio ferroviario, levantado en parcelas que habían pertenecido a lecheros y a prósperos quinteros. Mientras tanto, del otro lado de las vías, un consolidado núcleo comercial adoptó como eje a la calle Chile y aún hoy se extiende con vigor a las calles transversales que fueron perdiendo lentamente su mixtura de cultura italiana y latina, tan peculiar. Más cerca de la Avenida La Plata, la colectividad boliviana
aportó su instinto comercial en las ferias que exhiben productos regionales, al tiempo que brindan en las calles el espectáculo siempre renovado de sus caporales, que incluyen el culto a su Virgen de Copacabana. La reciente electrificación de la línea Roca dio un nuevo impulso a la localidad y a la propia estación, totalmente renovada, más extensa, con sus andenes altísimos que facilitan el ascenso a los trenes modernos y funcionales, que en un poco más de media hora conectan a Espeleta con las cabeceras de La Plata y Constitución. La autopista Buenos Aires-La Plata también la vincula en el mismo lapso con ambas capitales. Dos líneas de colectivos, 159 y la 98, trasladan a los vecinos de Espeleta a las zonas este u oeste de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y la empresa Cobemasa, en el ámbito local, con sus distintos ramales, conecta los partidos de Lomas de Zamora y de Almirante Brown. Las líneas 584, 582 y 372 unen Quilmes con Villa Augusta, con El Refugio y con el cruce Varela. Hemos arribado al siglo XXI. La localidad de Espeleta tiene hoy una inédita posibilidad que le otorga a las instituciones que han diseñado un futuro que articulará la innovación productiva doméstica con las costumbres que aportaron los que llegaron en distintos momentos de su breve existencia. La estación del ferrocarril Roca volverá a ser la gran protagonista y sus nomencladores comunicarán el anuncio de un nuevo tiempo para los propios espeletenses, que se convertirán en anfitriones de una nueva generación de consumidores, que a su vez devendrán en sus promotores. Para los lugareños y para los visitantes queda aún una leyenda para contar, un entorno para explorar y una suma de tradiciones que conectan sus ayeres con un presente pleno de desafíos. Espeleta tiene hoy una oportunidad única, y esa oportunidad está en la propia huella que dejó en esta pampa ondulada, donde todavía se guardan muchas semillas para germinar y muchos frutos maduros para cosechar. Una Espeleta más verde y más perfumada espera a los espíritus ansiosos de relatos orales que valoran de verdad los sabores más genuinos y los aromas más intensos. Son los mismos que nacerán en la próxima estación.